Hola a todos, bueno, estamos grabando un nuevo video de entrenamiento de fuerza en el adulto mayor. En la clase de hoy día se va a abocar netamente a una clase de equilibrio, un poco de postura y un poco de ejercicios para el miembro inferior, para las piernas. Los implementos que hoy día vamos a ocupar son una cuerda. Si no disponen de una cuerda, se puede reemplazar por un cinturón. Lentejuelas. Si no disponen de lentejuelas, se pueden reemplazar por más o menos unas 5 botellas que sean de distintos colores. Este aparato nuevo que es un Bosu, si no disponen de un Bosu, se puede reemplazar por un piso que sea estable. Y además vamos a necesitar una silla que idealmente debe ser metálica o de madera. Además necesitamos un espacio amplio de más o menos unos 3-4 metros. Y si ustedes han ingerido alguna comida contundente, deben dejar esperar más o menos de una hora y media para poder realizar los ejercicios. Además, me gustaría agradecer al gobierno regional junto con sus consejeros, ya que ellos crearon este hermoso proyecto. Para iniciar, vamos a estar sentados con los pies separados, más o menos según la anchura de las caderas. Vamos a colocar las manos sobre las piernas, vamos a mirar un punto fijo al frente y vamos a comenzar con ejercicios respiratorios, más o menos unos 10. Inhalando por la nariz y botando por la boca lento y suave. Vamos, 10 veces. Y vamos a realizar ahora en la misma posición con las piernas separadas. Nos vamos a abrazar y vamos a contar hasta 20. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a procurar de que nuestra espalda esté apoyada en su 100% sobre el respaldo de la silla. Vamos a mirar un punto fijo al frente, vamos a bajar un poco el mentón y con ambas manos las vamos a ubicar detrás de la cabeza y vamos a bajar el mentón lento y suave, y tenemos que procurar o intentar de que nuestro mentón toque el pecho. Si no se puede por algún problema anatómico, me refiero a alguna escoliosis o una cifosis, debemos sentir una tensión en el cuello, tensión, nada de dolor. Vamos, manos detrás de la cabeza, vamos a bajar un poco el mentón y vamos a contar hasta 20. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué vamos a realizar ahora? Brazo derecho lo vamos a cruzar, tiene que estar estirado. Con el brazo izquierdo vamos a traccionar, vamos a llevar más el brazo derecho hacia el pecho y vamos a contar hasta 20. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a cambiar de brazo y vamos a repetir lo mismo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a colocar de pie. Nos vamos a ubicar a un lado de la silla. Vamos a colocar la mano izquierda sobre el respaldo de la silla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a intentar tomarnos la pierna derecha y tenemos que sentir tensión a nivel del muslo derecho. Adelante. Si no lo podemos realizar de esa forma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar la silla atrás. Vamos a colocar una mano sobre el respaldo de la silla, el pie sobre el asiento, y tenemos que sentir tensión a nivel de muslo y la rodilla tiene que estar apegada a la otra rodilla y vamos a contar hasta 20. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
que vamos a hacer ahora. Vamos a cambiar de posición la silla. Vamos a cambiar de pierna. Y tenemos que procurar de que ambas rodillas tienen que estar juntas. Y vamos a contar hasta 20. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a dejar la silla a un lado. Y ahora, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar la muralla. Vamos a apoyar la punta del pie derecho sobre la muralla. Tenemos que sentir tensión a nivel de la pantorrilla o gemelos, mano en las caderas, y vamos a contar hasta 20. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a cambiar de pierna y vamos a contar hasta 20. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué implemento vamos a utilizar ahora? Vamos a ocupar el bosu. Si ustedes no disponen de un bosu, pueden utilizar un piso de más o menos una altura de unos 50 a 40 centímetros más o menos. Todo va a depender de su altura, donde ustedes van a colocar primero su pie dominante sobre, yo voy a colocar mi pie dominante sobre el bosu. Si yo tengo problemas de equilibrio, voy a colocar la silla a un costado, que va a servir de un punto de apoyo. Mi pierna, que va a estar en el suelo, que va a recibir toda la carga, va a ser mi pierna izquierda. Y mi pierna, que va a estar adelante, que va a estar sobre el bosu, la que va a tener que mantener un equilibrio. Yo, supongamos que yo soy un adulto mayor que no tiene ningún problema de equilibrio, voy a colocar mis manos en las caderas y ¿qué voy a hacer? Voy a cargar mi pierna hacia abajo y voy a contar hasta 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si soy un adulto mayor que tiene problemas de equilibrio, coloco mi mano izquierda en este caso, ya que tengo mi pierna derecha sobre el bosu, sobre la superficie, que puede ser un piso. Mi mano izquierda sobre la silla, mi mano derecha en la cadera. Y igual cargo mi pie derecho hacia abajo y cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a repetirlo de nuevo. Mano en las caderas y cargamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos. Cuando soltamos tenemos que sentir que nuestro cuerpo se va hacia atrás. Es como un pequeño desplazamiento, pero muy pequeño. Tenemos que procurar de que en este ejercicio pueden existir mareos. Entonces lo ideal es que uno siempre realice este ejercicio acompañado de otra persona. Mano en las caderas y vamos y cargamos el pie derecho sobre el bosu. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar de disposición de la silla, ya que la silla es netamente por seguridad. Y ahora voy a cargar mi pierna izquierda, mi pie izquierdo sobre el bosu. Mi pie izquierdo tiene que estar al medio del bosu. Coloco mis manos en mis caderas, que no tengo ningún problema o un problema muy leve de equilibrio, y cargo mi pie izquierdo sobre el bosu hacia abajo y cuento hasta 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descargo. Espero unos segundos y vamos de nuevo. Cargo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descargo y lo repetimos de nuevo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descargo. Vamos. Lo repito de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descargo. Vamos. Me queda la última. Y cargo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ese fue netamente un ejercicio preparatorio para lo que vamos a realizar posteriormente. Mantenemos ahora las piernas separadas según más o menos la anchura de las caderas. Vamos a colocar las manos en las caderas, vamos a mirar un punto fijo. Tenemos que mantener los hombros abajo, vista al frente, bajamos un poco el mentón. ¿Y qué vamos a realizar ahora? Nos vamos a parar en punta de pie. Vamos. Uno. Van a ser 10 veces, 10 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué vamos a utilizar ahora? Vamos a utilizar la soga. Si la soga es muy larga, o en este caso, si ustedes disponen de un cinturón, lo tienen que doblar por la mitad. Vamos a tomar la soga con una tomada más o menos según la anchura de los hombros, las piernas con una separación según la anchura de las caderas, y nos vamos a colocar de pie, o sea, nos vamos a parar en punta de pie 10 veces. Tenemos que procurar de que siempre vamos a estar mirando un punto fijo al frente. Hombro abajo, bajamos un poco el mentón y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a correr el bosu. Vamos a dejar a un lado la silla, porque la silla sí la vamos a ocupar. Vamos a dejar la soga. Y vamos a hacer diferencia. Si soy un adulto mayor que tiene un problema de equilibrio, que me refiero a que cuando yo camino, me tambaleo, me voy hacia los lados o me voy hacia adelante, hacia allá, en este ejercicio voy a necesitar el apoyo en sí de una silla en este caso. Si soy un adulto mayor que me noto estable al momento de caminar, que mi cuerpo, no, que mi tronco en sí no se va hacia los lados, ni hacia adelante o hacia atrás, no va a ser tan necesario que ocupe la silla para este ejercicio. ¿Cómo es el ejercicio? Piernas separadas, lo ideal es que la punta de los pies siempre esté mirando hacia adelante, mano en las caderas y pierna hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado y vuelvo. Si ustedes se percataron, yo realicé una pequeña compensación en la que mi cuerpo se traslada hacia mi pierna que estaba apoyada, que en este caso es mi pierna izquierda. Siempre como que vamos a generar una pequeña compensación, porque me coloco en el contexto de que son adultos mayores, ya que no mantienen una actividad física tan acorde como uno esperaría, ya que son unas personas que siempre mantienen una actividad de la vida diaria, me refiero a que están realizando cosas en su casa, tiene un trabajo que se lo impide por el tema de tiempo. Entonces, lo ideal es que yo siempre voy a tener esta pequeña compensación, pero no debe ser una compensación muy amplia en la que yo sobrecargo todo mi peso sobre mi pierna que está apoyada y en sí sobre mi cadera, que en este caso es mi cadera izquierda. Si noto que mi compensación es muy amplia y que tengo problemas de equilibrio, coloco mi mano izquierda sobre la silla, que va a ser un punto de apoyo, y repito el ejercicio, hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado y vuelvo. Si ustedes notaron, la compensación disminuyó, entonces este ejercicio lo vamos a repetir 10 veces. Cada vez, o sea, hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado y vuelvo, es una repetición, y eso lo vamos a repetir 10 veces por cada pierna. En este caso, mi mano derecha va a ir en mi cadera derecha, mi mano izquierda sobre el respaldo de la silla y vamos. Hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado, vuelvo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, vamos, nos queda la última.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de posición la silla, porque ahora la pierna que va a estar apoyada en este caso va a ser mi pierna derecha, la que va a recibir toda la carga de mi peso. Y mi mano derecha va a estar sobre el respaldo de la silla, mi mano izquierda va a estar a nivel de mi cadera y voy a repetir el mismo ejercicio, hacia adelante, hacia atrás y hacia el lado y vuelvo. Vamos. Una, dos, tres, cuatro. Si ustedes se fijan, mi punta del pie siempre está mirando hacia adelante. No está mirando ni hacia adentro ni hacia afuera, ya que ahí genera una rotación de cadera. Seis. 7, 8, 9, 10. ¿Qué vamos a hacer ahora? Piernas separadas, manos en las caderas, punta del pie derecho adelante y vamos a realizar movimientos circulares de tobillo. Vamos a contar hasta 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pie. Pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ocupar lentejuelas. Si ustedes no disponen de lentejuelas, pueden utilizar botellas de distintos colores. Mi posición inicial es al medio de las dos lentejuelas que yo coloqué o de las dos botellas. Más o menos tienen que tener una separación de 1 metro más o menos de separación. Ahí. Más o menos la separación de mi posición inicial a las lentejuelas también debe ser 1 metro. Mis pies deben de estar juntos, mis manos deben estar a nivel de las caderas, derecho, con un punto fijo al frente. ¿Y cuál es el ejercicio que voy a realizar? Primero, mi pierna dominante, que en este caso es mi pierna derecha, va a ir hacia la lentejuela o botella que está a nivel de mi lado derecho. Después vuelvo a mi posición inicial. Yo siempre tengo que estar al medio de los dos puntos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Manos en las caderas, pies juntos. Tengo que notar si es que en esta posición mi cuerpo se tambalea, se va hacia los lados, o si no, separo un poquito las piernas para que esté más estable. Si no, mantengo los pies juntos, manos en las caderas para que le dé mayor firmeza y pie derecho y bajo mi pie izquierdo. ¿Cómo el ejercicio? Estoy acá, parado de pie con los pies juntos. Apoyo mi pie derecho, subo mi pie izquierdo y bajo. Quizás al hacer ese movimiento me voy a tambalear y me voy a ir hacia los lados. Entonces, puede existir una variante en la cual adopto la posición inicial, pie derecho y doy el paso. Es como si diera un paso cruzado. Y esto lo repetimos. Primero derecho, después izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. 5 veces por un lado. Pies juntos, miro el punto fijo al frente, derecho, vuelvo, izquierdo, vuelvo, 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 derecho, vuelvo, y la última, izquierdo, vuelvo. ¿Qué vamos a realizar ahora?
vamos a ocupar la soga. Ahora ya no le voy a dar tanta estabilidad a mi cadera, o sea, ya no voy a tener mis manos sobre mis caderas, sino que ahora mis manos van a tener una soga. Me coloco al medio de los dos puntos, brazo estirado, miro un punto fijo al frente, pies juntos, derecho, vuelvo, izquierdo, vuelvo, derecho, vuelvo, izquierdo, vuelvo, derecho, vuelvo, izquierdo, vuelvo, derecho, vuelvo, izquierdo, vuelvo, derecho, vuelvo, izquierdo, vuelvo. Eso era netamente para un adulto mayor que tenía problemas de equilibrio. Para un adulto mayor que no tiene problemas tan acentuados de equilibrio, la variante. Pies juntos, brazos estirados, derecho, subo mi pie izquierdo, bajo. Vuelvo, pie izquierdo, subo pie derecho, vuelvo. Pie derecho, subo pie izquierdo, bajo y vuelvo. Pie izquierdo, subo derecho, bajo, vuelvo. Derecho, subo, vuelvo. Izquierdo, subo, bajo, vuelvo. Derecho, subo, bajo, vuelvo. Y la última, izquierdo, subo, bajo, vuelvo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los pies separados según la anchura de las caderas. Vamos a mirar un punto fijo al frente. Las manos a nivel de las caderas. Vamos a realizar movimientos circulares de cadera, lentos y suaves. Lento y suave, y nos vamos a preocupar netamente de la respiración, inhalando y exhalando. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pies separados según la anchura de las caderas. Nos vamos a abrazar, miramos un punto fijo al frente y vamos a contar hasta 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pies separados. Vamos a soltar los brazos. Miramos un punto fijo al frente y vamos a inhalar. Vamos a tomar aire por la nariz y vamos a exhalar botando por la boca. Cinco veces. Dos más. La última. Y esa sería la clase de hoy día. Para la siguiente clase va a ser una clase más avanzada, abocada netamente a equilibrio y siempre realizando ejercicios de postura. Así que eso, saludos a todos.